La Dirección Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres asegura que los avances en la atención de los afectados de la Saba en 12 años fue insuficiente. Por eso se hace necesario reformar con seriedad la iniciativa. Se habla de que el porcentaje de avance en esta tarea ha sido del 16%. Entonces, creemos que tenemos una vocería, una confianza de las comunidades para poder asumir esta tarea, pero a lo cual nosotros hemos puesto unas condiciones. Una, que se haga una rendición pública de cuentas, que el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional encargada de esta tarea le haga una rendición pública de cuentas a las comunidades. Y dos, que se aseguren los recursos para todo el proceso de reasentamiento, de reubicación o el proceso galeras como tal. Según el funcionario, los trámites de los ciudadanos se pueden realizar aunque los procesos se encuentran congelados. Se sigue recepcionando información, pero los procesos están detenidos hasta precisamente, el mismo director Carlos Iván Márquez lo dijo, pues hasta que se define la adopción del plan, del plan por parte de la gobernación y las alcaldías y podamos construir y acordar qué tendría este plan y cómo podríamos darle celeridad a una situación que viene condenando al atraso, pues, en el tema de inversión, tanto pública como privada, de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida. La Dirección para la Gestión del Riesgo, la Gobernación y en especial las familias afectadas están solicitando una rendición pública de cuentas a la denominada Casa Galeras. Nosotros hemos pedido precisamente, fue una de las peticiones del gobernador, una rendición pública de cuentas, que nosotros nos diga en qué se ha invertido, cómo se ha invertido y cuánto se ha invertido, para a partir de ahí, con la claridad y con las cuentas claras, pues poder asumir o no un proceso pues que pues ha tenido un avance totalmente lento, del 16% en 12 años, con una inversión de cerca de 122 mil millones de pesos. Entonces, ahí se tendrá que hacer un balance, unas críticas y poder arrancar de cero en un proceso que pueda darle frutos y respuestas efectivas a las comunidades. Los habitantes de la zona de influencia del volcán Galeras esperan que los protocolos de atención mejoren y las medidas preventivas sean ajustadas a las necesidades ante la posible emergencia con el fenómeno natural.